Muy buenas a todos, vengo con un vídeo muy corto porque ya me han preguntado dos o tres personas cómo activar el modo defensivo, ya que a pesar de que saben que se ha incluido en esta actualización no saben dónde está para activarlo. Por lo tanto, no voy a explicar nada sobre eso, porque ya lo sabéis, os dejo en la descripción de este vídeo dos enlaces con dos vídeos muy detallados sobre las novedades que incluye esta actualización. Y simplemente sí que os recuerdo que en esta actualización pues podemos elegir entre ser ofensivos, que es como habíamos jugado hasta ahora, o sea que podremos atacar y ser atacados en cualquier momento, y luego defensivos, que sería los jugadores estaremos marcados con un iconito de un escudo en el mapa y recibiremos menos daño, no podremos ser atados, no podremos ser atacados cuerpo a cuerpo o ejecutados o apuntados con el auto apuntado. Y si alguien nos ataca, va a recibir una mayor penalización. Bueno, esto yo creo que es interesante para la gente que quiera entrar de tranquis, ¿no? Pues el modo se entra aquí, o sea, se elige aquí, en las opciones que estáis viendo, a las cuales se accede apretando la flecha izquierda de la cruceta, ¿vale? Una vez allí, ya habéis visto hasta dónde he llegado, me he metido en las opciones del modo online, dentro del menú, y ya podemos elegir entre modo ofensivo y modo defensivo. Ya veis que tarda 30 segundos en activarse, por lo tanto, a mí me ha pasado antes, de hecho, que estaba grabando el vídeo y en esos 30 segundos me han atacado y bueno, lo he vuelto a grabar, ¿no? Porque ya me han jodido la grabación. Pues bueno, chicos, ya os digo, esta es una forma de, si queréis ser defensivos, pues para aquellos que simplemente quieran entrar y disfrutar del juego, cazar, recolectar hierbas y no que nos maten cada 5 segundos cuando vayamos, por ejemplo, aquí a Saint-Denis. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.